So we're back. We're actually done visiting my town today. We're in Guadalajara. We were in Zapotiltic. I'm sorry if you guys can't really hear me, but now we're here at the outlets of Guadalajara. So we're gonna show you guys around just a little. Here's the famous store, Coppel. The one that goes and knocks on your house if you don't pay. And you stay indebted for like 5 years. No, you stay indebted until you die. Yeah. Your kids still pay your debt. This is Oscar's first time here. This is my second time. I came once with my parents. And this is Oscar's. Oh look, they have Under Armour. Do you want to go? No. They even have 60% off. Oh, hell yeah. Let's check it out. Okay, guys, we're gonna go to the store. Nice. Guys, venimos a comer because we haven't eaten anything. Oscar está en el Subway. He got sold because they're only like $2 here. Y hay de milanesa de pollo, wow. Y parece que no hay nadie para atender a Oscar, o no, sí. Y yo compré pizza. No he probado la pizza de aquí, so I was like, okay, I'm gonna try pizza. Y me dieron fries, and that's like some chipotle sauce. Y mi manzanita de sol. Hey guys. Should we go in? Parece que apenas lo abrieron. Por con el viento. I don't even think there's any movies out. Yeah. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Well, as you guys could see, I'm in a rancho. Because we made it to Zapotlanejo. Les decía yo a los muchachos, no compren borregas. Las borregas son muy latosas. Y no dan. ¿Para qué quieren? No, que es un negociazo, que más que las vacas. ¿Cuál? Pues, pero ya han vendido dos borregos. ¿Qué? El charol indio no tiene cuernos. Ajá. Aquí echaron cuernos aquí por las vacas. Pero. Como que ese es bravo. No, no creo que se defiende la vaca aquella. Oh. Y apenas hace días que lo vendí el toro. Se picó a brincar para allá con otro ganado ajeno. Pues ya no lo podía ver y dijo aquel de. Amar algo y no lo quiero aquí. Entonces lo vendí y dije, no, pues ahí amarrado. Y ahí. Se peló ahí todo, afuera, pero están así. Y luego le echaba bonitas, verdes, para quitar así. Y dije, no, yo con ganas que se bajara, que se voltearan las vacas cabronas para antes que lo vendiera y no, cabrón, nunca. Pues mira ahora ya, tres mil. Oh shit. Holy shit. That's Oscar's uncle. And that's his aunt. We are at his dad's ranch. It came in boots. ¿Esta es la casa de tu papá, Oscar? Uh-huh. Mm. ¿También aquella? Oh, ¿también aquella? Uh-huh.
aquí. Hombre, aquí mira cómo hay de hierro todo día. Yo aquí se lo doy y dijo, no, tú no cansado de arar, y no, pero es un sacrificio que anda haciendo con esta mujer. Y yo nomás de morirse de dolor de cabeza y tú ahí la traes. Y ya lo quise usar porque se cayeron y él lo volvió a hacer. Ay. Como que viene, como que ya la quiere cambiar de figura. Y me dijo que como si quiere abrir la puerta acá. ¿Cuánto se gastaron en eso? ¿Qué? Quedó bien, quedó bien. Ya con una puerta ahí buena, ya. Era más seguro. Más seguro aquí. Trying to record the little puppy. Looks like a little piggy. Véngase para que vean lo que hagan. Tarrito de... del común, ¿qué dijo? Anda limpiando aquí, ¿verdad? Una cortada en las aguas. Pero voy a ver limpiar todo. Poco a poco yo creo que se va a aventar. Sí. Digo que esta ya la rociara por los pelones. Bien verde, ¿verdad? En las aguas, ahorita no pega. No sé si ya está grande para allá para abajo. Sí. Esta hierba se llama chocalote. ¿La solita? Ahí, está llorando. ¿Y es para curar? Dicen que... sí. Bueno, también para diabetes, pero un poquito. Ya no come. Más, ya con buenos días, ya se acabaron estos. Y aquella, ahí lleva también aquella. Para que no se las ganen, ¿verdad? There's one missing. There he comes. No van para acá. Vámonos. Babe. This is our Thanksgiving dinner. Oh, yeah. Salud. Salud, 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 salud. This is the car of Oscar's parents. It's a little dirty, so don't mind it. Where are we gonna go today? My aunt's house. Oh. Grand Rancho, yeah. Tía, ¿va a dejar aquí la puerta del garaje abierta? It's pretty hot, but apparently I have sun allergies. Oops. So that's why I'm wearing like a long sleeve. I was getting like little blisters in my hand and little bumps. But yeah, guys, I'll be vlogging today. I'll try to do better. Guys, so we came to Zapotlanejo, the centro. So Zapotlanejo is known because of the whole stores de ropa. It kind of gave me vibes of Los Callejones of LA, honestly.
Well, you haven't even been to Los Callejones, so you don't know. But it kind of gives me vibes like that. It's pretty much just closed. Mama Luna is good. It's pretty much just closed, so we'll go ahead and check it out. The reason why I haven't been really recording Oscar's little town is because it's little and there isn't really much to do, so they always come to Zapotlanejo to do things. So I'm gonna be vlogging a little of what there is here. If you're from Sapo, Tilti, like Ciudad Guzmán, where I'm from, it kind of gives me Tamazula vibes. If you've been to Tamazula, just because las calles están un poquito más angustitas. Oh my god, guys, ignore all this oily forehead and eyebrows. But it kind of gives me vibes like that, de Tamazula. So ahorita les doy un recorrido, like when I'm walking. I'll show you guys a little bit. Okay, so stay tuned, guys. This is Zapotlanejo. Oscar's town, where they come. Aquí según ponen la Catrina más grande del mundo. I guess it broke. That is, look. I guess it broke record here. Look. What? That's that one? When it first broke the record in 2015. For that one? Yeah. But then there's the other one, right? No. Well, that's the... They painted that as like a... ¿Cómo se dice? Like a memory of the real one that they put. Oh. That's like their little photograph of it or something. This is Zapotlanejo. You want to take a picture? Ponte. Guys, como que vamos a la quinceañera. Venía una troquita. It's Friday here, and there's the quinceañera. Ve, tómate la foto. Guys, there's these tunnels here that supposedly it throws hand sanitizer. ¿Qué es lo que tira, Oscar? It's like disinfectant. Y tiene una bañada de no sé qué chingados. See, this gets me LA callejones. This one's called Bling Bling. Dentist? There's a dentist right there. Why would I want to go to the dentist? I mean, it is cheaper. Hey, I'm gonna go in there. Oh, yo pensé que decía puto Chivas. What? ¿Este fue cuando se llama madrina? Mira, estos se llaman... Donde yo soy se llaman circuitos. What? ¡Órale! ¡Corija! ¡Me lo siento! La Victoria's Secret. Look, hold on, I want to stop here. Oh, right there. Este es el kiosco de aquí, ¿verdad? Luego, este es el árbol de los pájaros donde tienen esa banca toda cagada. Y allí. Uy, sí. Mira esa niñita que quiere salir en mi video. Right now we're in Guadalajara con el tío de Oscar. Starbucks. YouTube. El YouTube.
córrele. This gives me Vegas vibes. Quiere salir, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Berlet. Berlet, okay.